Arranquemos con el número 1, el reloj monumental de Pachuca, que está ubicado en la Plaza de la Independencia. La torre mide 40 metros, es de estilo neoclásico, está hecha de cantera blanca y tiene un mecanismo idéntico al Big Ben en Londres. Sus cuatro caras apuntan a los cuatro puntos cardinales y en cada una de estas se encuentra una estatua femenina de mármol italiano que representa diferentes hechos históricos de México, por ejemplo, el inicio de la independencia en 1810, la consumación de la independencia en 1821, la constitución de 1857 y la promulgación de las leyes de reforma en 1859. Se construyó entre 1904 y 1910 por los ingenieros Francisco Hernández y Luis Carreón, con un diseño del arquitecto Tomás Cordero. Se inauguró en 1910 por la conmemoración del centenario de la independencia de México. El reloj monumental es el símbolo más representativo de esta hermosa ciudad. ¿Y qué les parece si visitamos ahora el Museo El Reilete? Un espacio interactivo en el que podemos conocer más de ciencia y naturaleza. Recibió este nombre por el juguete tradicional mexicano y porque desde el punto de vista tecnológico es un elemento transformador de la energía. Este hecho, desde luego, se relaciona con Pachuca, la bella airosa, porque de verdad hay mucho, mucho viento. El edificio es de forma poligonal, tiene 24 caras y 4 niveles. Puedes entrar por medio de rampas como si fuera una mina, ya que, como sabemos, en esta ciudad antes, pues muchas personas se dedicaban a la minería y una historia extraordinaria al respecto. El museo consta de 6 salas: arte, ciencia, tecnología, nuestro mundo, el observatorio y también el planetario. En ellas podrás disfrutar más de 100 exhibiciones. El observatorio de verdad te va a encantar porque tiene un telescopio para admirar al Sol y también a los planetas. Además, podrás disfrutar del dinoparque con dinosaurios de gran tamaño para que te tomes una fotografía y después visites el bello jardín. Y terminamos con el Cristo Rey, que es otro de los grandes atractivos de Pachuca. Es un monumento que mide 33 metros de alto y está en la cima del Cerro Santa Apolonia. Se construyó en 1992 por el ingeniero José Luis Lugo y fue diseñado por el arquitecto César Narváez. De acuerdo con los pobladores, se dice que unos mineros quedaron atrapados a 300 metros de profundidad dentro de la mina El Paricutín y después de varios días de agotamiento y rezos prometieron que si salían con vida construirían un monumento a nombre de Cristo. Años después los mineros hicieron todo para cumplir su promesa y desde luego lo lograron. Desde el centro de Pachuca el Cristo se puede ver a lo lejos y siempre recibe con los brazos abiertos, desde luego en señal de protección para todos. La visita incluye un recorrido de 1 kilómetro aproximadamente y subir 127 peldaños para disfrutar una panorámica impresionante de la ciudad.